Buenas noches, queridos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a ese su programa Resumen Informativo con Starly Mateo Félix, todos los sábados de 10 a 11 de la noche por Sport Vision Canal 35. Y para todas las personas del municipio de Yamasá, municipio Peralvillo, Distrito Municipal de Los Potados y el Distrito Municipal de Don Juan por el Canal 61. Son personas que siempre nos siguen. Saludar a todas las personas que esperan los sábados a las 10 para informarse, interactuar con nosotros. Recuerden que este programa reina la democracia y usted puede hacer uso del teléfono y expresarse, siempre y cuando manteniendo lo que es el respeto hacia su prójimo. Recuerden que las 32 provincias se conectan en este momento con ese su programa Resumen Informativo con Starly Mateo Félix. Paso con mi compañero Francis Pérez. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, República Dominicana, buenas noches, nuestro país, muchas informaciones. Yo soy Francis Pérez y de inmediato se conectan los cuatro puntos cardinales para llevarle las informaciones más acabadas de toda esta semana por el programa más interactivo de la televisión nacional. Resumen informativo con Starling Mateo Félix. Pensaba que no íbamos a estar, digo, no iba a ver a mi compañero Francis Pérez con el huracán Irma. Él se ocupó mucho con amarrar, sí, ¿verdad, Francis? ¿Tú amarraste tu sí, tu cosita? No, no, yo lo pasé informándome detrás del televisor. ¿Verdad que sí? Sí, para no inventar. Para no inventar. Y para no estar dando pasos a la ligera, ni cometiendo exabrutos. Mucha gente se quejan porque fueron a los supermercados. Si yo hubiera sabido que era así, ¿cómo hago esa compra tan grande? Yo me mantuve mirando todos los anuncios de ONAMED, del COE y así sucesivamente. Fíjate, pero yo no lo veo mal tampoco. Y aprovechar el momento y darle gracias. Si estuviera y tuviera un sombrero, me lo quitara ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo tuvo misericordia de este país, República Dominicana, donde nos dio la mano para que no pasara. Muy breve, hechos no tan lamentables. Primero, no se perdieron vidas humanas. Así es. Que es lo más importante. Se perdieron algunas prendas materiales, pero todas esas cosas se retienen con el tiempo. Sí, porque como en el caso del George, el ciclón David, sí, el San Zenón y demás, se perdieron vidas, ¿verdad? Pero las cosas materiales se pueden conseguir. Correcto. Como iba diciendo, agradecer. El caso de Nagua, Puerto Plata y Samaná, Santiago también, sí, hubo personas que perdieron algunos artículos, de ajuares de la casa, pero como le decía ahorita, esa persona, nosotros entendemos que lo mejor es la vida, y ellos, los afectados de esa zona, pues gracias a Dios, tienen vida todo, aunque se perdieron algunos ajuares. Es como te digo, agradecer a Dios porque tuvo misericordia de República Dominicana, y también aprovechar el momento, señor, y felicitar a las autoridades por el trabajo de prevención que se llevó a cabo en República Dominicana. Un trabajo espectacular, un trabajo muy, muy, muy serio, y también hay que felicitar al gobierno, el presidente Danilo Medina, su equipo, sí, al COE, a la policía, sí, al ejército, a la defensa civil, sí, al cuerpo catrense, corredores económicos, el plan social, sí. Claro, felicitar por el trabajo, ¿verdad? Que nada más no es canquiña, claro. Que no es canquiña. Nosotros también sabemos reconocer cuando las autoridades hacen su trabajo. Nosotros, desde este programa Resumen Informativo con Starling Mateo Félix, felicitamos al presidente Danilo Medina, al COE, al cuerpo catrense por ese trabajo que se llevó a cabo de prevención. También a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación, sí, que le dieron una buena cobertura. Tus colegas, colegas. Sí, mi colega, sí, le dieron una buena cobertura. Que fueron diseminados por todo el territorio. Claro, que es un seguimiento. Que ahí no hubo, que me circunscribo a donde yo cubro, ¿no? Vi colegas tuyos que lo mandaron para el este, como fue el caso esta joven. Sí. Me fue mi colega. Sí. Sí, la recordamos. Sí. Entonces, Mayro Gando. Mayro Gando. Mayro Gando, claro que sí. Del este. Hizo un buen trabajo.
todos los periodistas de diferentes, no solamente del medio que yo trabajo para Tele Micro, también los demás medios de comunicación. Uno que se llevó un premio. Porque que ella, el que se lo ha llevado. Exactamente. Sí, se llevó un premio, yo creo que reporta para AN7, me parece. Muy bueno, muy bueno. Felicidades sí. A todos. Muy arriesgado, ¿verdad? De todos los medios de comunicación por esa cobertura. Sí, que sí. Y mira, yo pensando que situaciones como estas son lo que provoca que el pueblo dominicano se pueda unir. Correcto. Y mira, no podemos castigar al dominicano que hizo su compra. Eso activó lo que es la venta, sí, el los comerciantes, el dinamismo, la economía. ¿Verdad que sí? Se logró. También queda demostrado que el pueblo dominicano ya está tomando conciencia. Sabe prevenir. Claro, se está llevando de las autoridades competentes y escuchan el llamado a emergencia de que usted tiene que prepararse. Eso da indicio de que el pueblo dominicano se está educando. Así es. Ya tomando conciencia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con el refrán que el dominicano pone candado después que le roban. Exactamente. Entonces, vi a muchos dominicanos, inclusive que en las ferreterías se terminaron los famosos alambres dulces. Usted fue y no había empaque. Las soga también se terminaron. Es decir, que comenzaron, sabes que muchas personas son de escasos recursos, que no tenían cómo pues, hacer una casa o así echar el plato en su casa. Se amarró el zinc, ¿verdad? Así es. Con soga, otro con alambre dulce. Y demás, otros compraron su machete, compraron lámparas, pilas. Hay que felicitar, Starling, también a toda esa población que se desplazó hacia los refugios de una manera dócil, sin obligarlo, de una manera desprendida a ellos mismos. Sí. Porque recuerda que había una orden obligatoria. Hubo personas que hubo que moverlo obligatoriamente, sí, pero personas que se desplazaron ellos mismos por su propio peculio. Hay que felicitar a esa persona. Sí, claro, mira, también... se encontraron personas que no querían salir. Miren, señores, no era porque no querían salir, es que tenían temor a un posible robo. Correcto. De que los delincuentes, aprovechan este escenario, ¿para qué? Para robar. Sí. Mudan, señores, mudan el mismo vecino. Y otro día sí, llevarlo. Bueno, yo voy a mandar a la esposa y los hijos a, para que, pero yo me quedo para cuidar mi tratecito que me costó tanto esfuerzo. Pues comprarlo, fue fiasco, lo pagué, mi televisor, mi cama, entonces yo me voy a quedar como el hombre de la casa, a ver qué pasa. Mayormente con los residentes de Domingo Sabio, la Ciénega, no sí, querían salir. No querían salir. Un lugar muy peligroso, pero a Dios la gracia de que no pasó casos mayores de que lamentar. Esa parte material se puede conseguir a través del trabajo. Así es. Y el gobierno, el presidente Danilo Medina, que haga un levantamiento de aquellas personas que fueron afectadas tras el paso, claro, los reflejos de siempre el se huracán a 100, Irma. A 100 kilómetros de la oye, costa dominicana. Eso, sí, mira, siempre. Para lo que se dio, no sí. Fue nada. Para lo que se esperaba. Sí. Las personas estaban con el grito al cielo, otro con la mano en la cabeza. Tú puedes estar algo fuerte, porque algo que pasó a 100 kilómetros de las costas dominicanas y hacer lo que hizo ahí en Samaná, en Puerto Plata y en Nagua, terrible, Starling. Sí. Hubieron casitas destruidas totalmente. En Nagua, era muy vulnerable, pero los reflejos hicieron siempre sus daños. Dios pues, metió su mano en Puerto Plata, también sé lo que pasó en Puerto Plata. Sí, sí. Bueno, ya el huracán Irma se aleja de Cuba, yo creo que ya en esta noche llega a Miami. Esperamos que Dios también meta su mano con las personas de Miami y no cause estragos, así porque es. Terrible. Ese campo abierto. En Cuba pasó muchas inundaciones, Starling. Ah, en San Martín también. No, en San Martín. San Martín una población. Hay una obstrucción. Fue, y mira que esta isla cuenta con una población de más de 70 mil habitantes. Y eso fue terrible. Eso sí, fue terrible. Estoy viendo los vehículos boca arriba. Sí. Puerto Rico también hizo su bellaquería. También. Mira, en Puerto Rico. Una buena cantidad que quedaron sin servicio eléctrico, sí. Pero ya hay una gran parte que se le dio servicio, gracias a Dios que no se dio aquí en República Dominicana, porque República Dominicana tiene ese problema. Sí. Mira, en Yamasá no hay internet, sí, no pero, hay, entonces, y pero, no ha pasado nada, sí. No ha pasado nada y no hay internet, sí. Pero como quieres, es la mejor compañía que hay, Reynoso.net. Así. Entonces, ¿qué sucede?
República Dominicana tiene que superar esa parte, sí, en los daños, en los servicios, que sin pasar lo que es el huracán Irma, ya hay una gran parte del Gran Santo Domingo que quedaron afectados por el servicio, claro, eléctrico. Claro, claro. Entonces, este país debería cambiar en esa parte, deberían, sí, sí, superarla. Sí. Pero como quiera, felicitamos a todos los dominicanos que se unieron, que escucharon el llamado a emergencia, al gobierno también, por ese trabajo que desplegó a muchas de las autoridades para que enfrente este huracán, y a Dios Todopoderoso, porque la pasamos muy bien. ¿Qué dice Francis Pérez? Sí, así es. Quiero saludar a Vanel de la Cruz, a su querido tío Julián y a su madre Morena, que es un fiel seguidor tuyo, Estable, principalmente. Ah, pero mira, qué bien. El muchachito, un niño en Los Caimitos, que siempre, pues principalmente a ti te da seguimiento, siempre nos ve, eso te imita. Yo le decía a la madre, sí, que tú tenías tu fan de niño, no sé qué es lo que tiene que los niños te siguen. Me siguen, ¿qué será? Así que saludo a Vanel de la Cruz, su tío Julián y su querida madre. Y no deja a José allá en el Mula, Santiago Rodríguez, en Yamasaki. Ese sí, uno. No a saludar a mi familia, claro, a la bella Noemí Ruiz Manzueta, Edgar Starling, también a Benjamin, que está en sintonía con nosotros. Su correcto, programa Resumen correcto, Informativo. Correcto, como debe bueno, de ser. Salimos de un huracán y entramos a otro. Así es. Sí, ahí está. Ustedes saben. Ángel Rondón. Señores, aquí tenemos. Yo quiero hacerle una pregunta. Entramos a otro huracán. ¿Cree usted que es el último capítulo de la película Odebrecht? ¿O terminó o es el último? Vamos a ver, la población va a analizar esta parte. Vamos a leer esta parte y compartirla con la población. Dice que de prisión preventiva a pago de fianza, el juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco varió la medida de coerción que había impuesto al ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón por el caso de sobornos de la empresa Odebrecht. El magistrado Ortega Polanco impuso una fianza de 70 millones a Rondón. Fianza. En guarda prisión. ¿Cómo no, es? Una fianza no. Dice una fianza. Aquí dice una fianza. Oh. De 70 millones a Rondón. Dice, la fianza es una garantía económica, es lo mismo. Claro, eso es lo que garantiza que no hay fuga, que si se abre el caso y te llaman, que tú tienes que volver. Te lo voy a explicar a los dominicanos. ¿Sabes? Tú depositas una bronita, cosa que si ya tío yo no podemos. Yeah. Porque ¿a dónde? ¿Quién te va a prestar 70 millones de pesos, Franz? O el teléfono y el teléfono. Amiga, cuidado, si aparece una persona, tú la vas a prestar. Hello, ¿tu nombre es dónde? Stanley Mateo Félix, ¿cómo tú estás? Cuéntame, príncipe, ¿usted no votó? No he votado. Lo que pasa es que se iba, la luz se va, entonces el sábado pasado llegó a las 11 de la noche, pero llegó más temprano. Qué bien. Te estoy llamando para referirme al tema que por lo menos antes decirle al pueblo dominicano que gracias a su moderación no hubo ni un muerto ni un herido. Ya es una experiencia que nosotros tenemos. Y hay que superar. Dominicano, sí, se resguardó a pesar de las 108 casas destruidas, lamentablemente, a nivel nacional. Y por lo menos parece que hay una promesa del presidente de por lo menos reparar esas casas después que pase la situación de la tormenta financiera, que después hay que sacar cuenta cuánto se hagan esto, cuánto se hagan otro. Pero vamos a dejarlo ahí. Así mismo. Miren, la variación de la coerción en este caso, incluso queda el doctor, queda uno de los que están presos bajo residencia domiciliaria, y le corresponde también, ya se habla de que el abogado de Víctor Díaz Rúa, que está preso, que está bajo residencia domiciliaria, va a apelar también a una variación de coerción. ¿De coerción? Primero, lo primero es que, como ha dicho la doctora Miriam Germán en su sentencia de como juez suplente, ¿sí? Ella ha dicho, la mujer seria esa, demasiado seria, sí. Mire, le digo algo, en la Procuraduría General de la República no tiene los elementos que lamentablemente comprometan la responsabilidad penal de los 14 imputados en el caso de Brecht. Y sí, otra cosa, Miriam Germán habló claro cuando dijo
que su expediente no estaba sustentado por la falta de las pruebas y evidencias. Eso va igual que Félix Bautista, tú verás que sí. Entonces, ¿qué te digo yo con esto? El procurador se desnudó, sí, se encueró, uh-huh, cuando emitió comunicado en contra del juez Polanco, cuando el juez Polanco está basado en las pruebas supuestas de que no existen las evidencias de fondo, y por eso él cometió un error en meterlos presos por la presión de la Procuraduría cuando no existían las pruebas, y aún todavía hoy ni en el propio Brasil ni en Estados Unidos, incluso el procurador Jeff Sessions de Estados Unidos, hoy está primicia, tú me cuentan por ahí, se puso la mano en la cabeza y está decepcionado con la justicia dominicana. En este sentido, doña Miriam Germán manifestó ayer, o sea, en la misma nota de la sentencia, que yo tuve que conseguir una sentencia ayer, gracias a Dios me la regalaron, dice ella que si esas evidencias no aparecen en el juicio de fondo, lamentablemente sería el segundo procurador en la historia que perdería un caso de corrupción. ¿Sí? Dominga Brito con Félix Bautista. Lo perdió también. Por ayer y ahora ya Nadal Rodríguez. Y yo digo de los pobres abogados del Ministerio Público. Yo digo los pobres. Por esa presión que tienen el magistrado Camacho, el magistrado Aristio Ortega y otros magistrados que real y efectivamente están haciendo el esfuerzo. Yo he dicho que nadie está jugando, que el gobierno, no, son los abogados, el juez de la querella, el procurador, la procuraduría, pero lamentablemente con ese cansancio, con esas horas que se pasan investigando, buscando, y hasta el día de ayer, ni una evidencia. Rafael, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que este es el último capítulo de la película Odebrecht, o sigue otros capítulos? Lamentablemente el último capítulo, porque óigame bien, mi hermano, mire, a usted, vamos a poner un ejemplo. Usted recibe un dinero, ese dinero está recibido, pero ¿qué pasa? Es un dinero para que usted haga un trabajo más o menos. Entonces, ¿dónde está la prueba, el recibo de esos pagos, ese dinero, el recibo de pago? Entonces, sin ese recibo de pago, vamos a ver, Stanley Mateo fue y recibió $1,000,000. Yo tengo que firmar un recibo, entonces ese recibo de Stanley Mateo Félix, que él me ha firmado $1,000,000, no aparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, eso es lo que está pasando. Claro. ¿Dónde está el cheque de la Odebrecht pagando los fondos? ¿Dónde está el memorándum de pagos? ¿Dónde está lo que le llaman la agenda de los pagos que se hicieron, sí, en América Latina? Sí. Eso se aparecieron, pero en el caso dominicano no aparece ni un papelito. Así ni uno. Ni un papelito. Como dice el amigo que te acompaña, parece que este es el último capítulo de la telenovela El Caso Odebrecht. Oye, esto no va a ser en este país, señores. Así es. Yo mira, de un principio, Francis, desde un principio el pueblo dominicano se habló. En el programa hablamos de que era estaban mal instrumentados. Sí. Documento, acusatorio, sí, en contra de esos 14 supuestos implicados, estaban mal instrumentados. Eso iba a pasar como fue, y va a pasar como fue el Bautista, un no al lugar. Sí. ¿Tú lo ves que sí? Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mi amigo y hermano Tomás Martínez, de mi terroncito querido El Mogote. Mira, respecto a ese caso, porque que ustedes están abordando, sí, esos tipos, el delito de soborno,
eso lo que conlleva es una pena mínima de entre uno año y medio de prisión. Esos tipos, es porque los jueces no quieren administrar justicia aquí. Esos tipos todos lo pueden condenar por la ley de lavado, por evasión de impuestos, porque no tienen cómo demostrar el pago de sus impuestos, sustentar su propiedad en términos de impuestos, y lo pueden sentenciar a todos. Lo que pasa es que aquí no se quiere administrar justicia. No se quiere. Increíble. Gracias, hermano. Eso es del ingeniero, Francis. Estaba mencionando ingeniero. ¿Ingeniero? Claro. Bueno. Hello, bueno, ¿su nombre de dónde? Tomás Martínez. Hello. Bueno. Sí. De Cristo Rey. La gente de Cristo Rey. Adelante, hermano. Oiga, sobre al señor que estaba hablando ahí. Ajá. Ese procurador ya debería de verse encuerado y verse reír, dice de ahí, que eso no está haciendo nada. ¿Renunciar, usted cree? Sí, ¿usted sabe por qué? Porque lo que tenía que hacer era quitarle los cuartos que se roban y publicárselo al pueblo, para él poder salir a camino. Pero él lo que hizo fue que se llevó, no se sabe de quién, y agarró a esa gente sin prueba. Oye, y lo metió ahí, que lo da pena a un joven, para estar figureando. Si él fuera otro, se había metido la cabeza en un macuto, en una funda negra. Oye, y no tuviera figureando, porque fue a Brasil a figurear. Increíble. Y de allá le trajo toda la vaina, y aquí le dijeron que cuidado si publicaba nada. Sí, hombre. Oh, un eso no sirve, eso está ahí figureando. Que renuncie, ¿verdad? Oh. Gracias, hermano. Están pidiendo también que renuncie el procurador James Alain Rodríguez. El señor Refajo lo enseñó. Es que se manejó mal, de un principio se vio que se manejó mal. Hello, buenas, ¿su nombre de dónde? Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Raúl Rosario de Ángel. Adelante, licenciado. Mira, primero quiero corregir al ciudadano que llamó que esa gente deben ser condenada a un año, año y medio, conforme a la ley. Sí. La ley de lavado dice que las sanciones van desde los 3 a los 10 años. Que son más. Pero, sí, era para corregir esa parte. Pero quiero dar mi aporte respecto a lo que es el proceso mal llevado por parte de la Procuraduría. Sí. En un momento oportuno dije que ese era un show mediático, sí, claro, show un compromiso mediático que tenía el gobierno con nuestra sociedad, con el propósito de callar al pueblo bajo el pretexto de que ya hay 14 imputados. Proceso ese que comenzó mal. Eso mal. ¿Qué razón? Porque ahí hay personas que imputaron que no debieron hacerlo. Y sin embargo, hay otras que debieron estar imputadas y lo excluyeron del proceso. Desde ese momento el asunto empezó mal. Otra razón. Hay personas que pudieron estar imputadas en tiempo que ya no eran funcionarios. Y segundo, hay personas que también pudieron que eran funcionarios cuando la ley. Personas que fueron funcionarios en el 2001, 2002, 2004. Sin embargo, la ley empezó a partir del año 2006. Exacto, 2006. Significa que la ley no tiene efectos retroactivos, sino que dispone para el porvenir. Rosario, una pregunta. ¿Este será el último capítulo de la película Odebrecht? ¿O seguirá otro capítulo? Así mismo. ¿Qué quería el gobierno? Mezclar a toda la. Diga que todos son ladrones, pero definitivamente se ha destapado brillo y se ha descubierto que realmente los PLDistas son. Que repite el chico. No, gana, pero no se le va a dar así como yo pretende. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Recibimos otra. Bueno, se cayó esta. 809-227-2749. Bien la llamadita. Vamos a ver qué dice el público compartir con nosotros. Eso va por el rumbo, el mismo rumbo. Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Mira, es para corregir lo que mi amigo Raúl, porque yo fui la persona que hablé. Sí. Ajá. Yo no dije que la ley de lavado años. Yo dije que el delito de soborno tiene una tipificación de pena de menos de 3 años. La ley de lavado, por eso es que hay que condenarlos a ellos. Porque la mayoría no quiere justificar en términos de evasión de impuestos, y eso significa lavado de activos.
Ingeniero. Puede justificar. Ingeniero. Su fortuna. Ingeniero Tomás. Sí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que este es el último capítulo de la película Odebrecht o sigue algún otro capítulo más? Yo creo que este es el último capítulo. Gracias, ingeniero. 809-227-2749. Viene otra llamadita. Vamos a ver qué dice la población en torno a esta vacuna. Hello, buenas. ¿Su nombre es dónde? José, buenas noches, hermano. Sí. Los únicos ladrones son los PLDistas. Esos son los únicos ladrones que hacen. ¿Por qué? Esos delincuentes que tiene Danilo ahí. ¿Por qué? Algo por el caso de Odebrecht. Ah, ok. Ladrones, pero no caen presos, hermano. No caen presos. No, pero también estaba mencionando el PRM. Ajá. Que, oh, ah, sí. Exacto. Están los hoy una mano del PRM. Gracias, hermano. Recibimos otra. Se cayó esta llamadita. 809-227-2749. ¿Qué opina usted acerca de esta variación y esta fianza que le han puesto? Bueno, esos cuartos tienen que estar por ahí. Porque los cuartos que ellos, más o menos, tú dirías, no te han guardado por ahí. Claro. ¿Qué tú dices, Francis? Tú sabes que esa gente tiene su solvencia económica. Ya una vez hallaron un padrino. Porque es como yo te digo, la justicia aquí en este país siempre se ejerce con el más débil. Eso es verdad. Mira, ahí en Monte Plata tienen un muchacho. Tienen tres. Tienen a Riquito, tienen también a Cristian, le dicen el mecanito, el mecaniquito, y tienen también, uno le dice media libra, un motoconcho. Tres muchachos que no tienen que ver con el incendio de la oficina de este. Y están presos ahí. O Félix salió. ¿Eh? Félix salió y Marino también. Están presos. A media libra están cobrando 50,000 pesos para ponerlo en libertad. Óigame bien. Un muchacho que fue el que se paró a mirar cuando yo estaba grabando. Que no estaba en eso. Correcto. Él no estaba en eso. En Monteplata todavía lo tienen preso. Y las juntas de vecinos, como fueron a reclamar. Se han ido, pero fueron solamente por Félix y por Marino. Entonces, pero sí sabe que... Tú me entiendes, toda la justicia solamente se ejerce en el más pobre. Si hubiera sido un chivito o un hijo de un nadie, no le varía la medida. No, claro que no. ¿Verdad? Mira, cayó la llamadita que venía ahí. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-227-2749. Ahora sí. ¿Cree usted que este es el último capítulo de la película Odebrecht? Vamos a ver lo que dice el pueblo. Para mí, una opinión personal, para mí esto va rumbo con el mismo caso de Félix Bautista. Un no al lugar, ese caso se va a archivar, ¿verdad? Se va a engavetar y se va a olvidar. Eso fue un bobo que se le puso al pueblo dominicano, a la Marcha Verde, a todo aquel que luchó. Pero para se desinflaron ambos. Se desinfló la Marcha Verde y también se desinfló el caso de Brecht. Creo que pasa es que no hay recursos. No sé, lo que sé es que ya la jovencita esta, la embarazada, le tumbó totalmente lo que... Emeline. Sí, Emeline. El caso de Emeline. Emeline terminó, le dio knockout al caso de Brecht. Sí, lo están mencionando ahora por la variación de medida de coerción de Rondón y Víctor Díaz. Y mira cómo lo hicieron, un momento de huracán. El PLD dichoso. Hay unos temas que tú malos porque Irma, Emeline, Irma y ahora un repuntito con Rodolfo. Hello, buenas, ¿su nombre es dónde? Sí, buenas noches, escúchame tarde, es Raúl Rosario. Mira, adelante, Raúl. No quiero que esto se vea como un debate de discusión entre el ingeniero y yo. Sí. Es que jurídicamente quiero aclarar algo, yo no lo estoy contradiciendo, quiero ilustrarle, es que la ley de soborno que está contenida en la 448-06, sí, en su artículo 2 establece qué es lo que es el soborno y de manera taxativa expresa la sanción que dice que el que es considerado pasivo, o sea, el que es declarado culpable de soborno debe ser condenado 3 a 10 años, no de la condena de un año y medio, como lo dijo el ingeniero. ¿Me entiendes? Esa es la parte que doctor, quiero. Doctor Rosario. Que no es una discusión entre él y yo. Doctor y Rosario. Doctor Rosario. Perdóname, me dice ahora. Sí. El tema del lavado de activos, eso es otra cosa. Aquí de lo que se ha hablado es de soborno, que es lo que tiene el carácter
transnacional. El asunto del lavado de activos lo ha implementado el Ministerio Público para poderle darle fortaleza al disparate de expediente que ha armado. Ay, ay, ay. Si hablamos de lavado de activos, el gobierno debería buscar a todos los funcionarios y hacerle un inventario de los bienes que tenían, que están de manera fácil, solamente tienen que buscar la declaración jurada de los bienes que tenían cuando empezaron a ser funcionarios y lo que cuentan ahora. Son tipificaciones diferentes, soborno, tiene un rango de carácter transnacional, lavado de activos, cualquiera puede ser sujeto de ser lavado de activo, porque ¿qué es lo que es un lavado de activo? Aquel que tiene bienes que no puede justificar su procedencia, ¿me entiendes? Sí. De manera que, ingeniero, el asunto no es una discusión en que tú sabes más y que yo sé más, en aclarar las cosas. Correcto. La ley tipifica en el artículo 2, doctor Rosario. Es de 3 a 10 años, ¿me entiendes, mi hermano? Correcto, doctor Rosario, pero contéstame, ¿qué cree usted, doctor Rosario? ¿Este es el último capítulo de la película Odebrecht? Se contestó ahorita. ¿Sigue otro capítulo? Pero claro que sí, mi hermano, van a seguir mucho más capítulos, el gobierno no puede ni podrá jamás darle frente ni responderle al clamor social de lo que es el fin de la impunidad y de la corrupción, de manera tal que habrán este y otras cosas. Y la magistrada Miriam Germán lo dijo claro, ese es un expediente que va a tener un fin y no es el de lo que la Marcha Verde ni la sociedad dominicana quiere, ¿me entiende? Muchas gracias. Correcto. Ok, gracias. Es el doctor Rosario, un hombre ducho en el asunto. Claro, no un debate, lo aclaró, es un aclarando, no, sí. ¿Verdad? Para que el ingeniero, cuando vea bien el ingeniero ahí, aclara también. Sí, pero el ingeniero fue algo leve. Dijo que había soporte jurídico para caer preso. Hello, buenas, ¿su nombre es dónde? Escúcheme de nuevo, como decía el doctor Leonel Fernández, para hacer una carta de lugar. Este es un buen hermano. Óyeme bien. El Procurador General de la República, ¿por qué pidió declarar complejo el caso? Para meter el contrabando, el lavado de activos cuando no se corresponde. Basado en el artículo 375 del Código Procesal Penal, en su inciso A. Entonces, ¿qué pasa? Que su plan no le resultó. Porque claramente Miriam Germán, cuando leyó su sentencia disidente, sí, le dio un boche. Ella vio claro, si las evidencias no aparecen, vamos a suponer, Tali mató un recibo de $1,000,000 y a la vez un recibo de $1,000,000 que están ahí. Y si esos dos recibos no aparecen firmados, ¿qué van a hacer? Bueno, está limando que el Félix recibió su cuarto, pero queda libre porque es que no aparece recibo. Entonces, la ley de lavado de activos es otra cosa. Lo que pasa que el procurador tiene artimañas y lamentablemente esa artimaña no le dio resultado. Por eso que yo digo que a los pobres que están trabajando con él, están cansados, están irrelajados, están en un momento crucial de la vida, porque ahora mismo la gran presión lo tiene el Ministerio Público. Sí. Y al Movimiento Verde saben que sin evidencia de esos pagos, todo el mundo saldrá para su casa en el juicio de fondo. Porque Miriam Germán habló claro, sin evidencias de esos pagos, no hay cárcel. Le dio cátedra Miriam Germán a todo Rafael. Eso lo dijo claro. Cátedra le dio. Sí. Vamos entonces por el pueblo. La pregunta es, ¿cree usted que este será el último capítulo de la película Odebrecht? Es una crónica. Hello, buenas. ¿Su nombre es dónde? Buenas, Rafaela, de aquí de Valle del Este. Adelante. Ellos van a pagar eso, esa multa que le pusieron. Ellos la van a pagar con los mismos cuartos que se robaron, ¿no, verdad? Eso no hace mucho efecto, ¿verdad? No, eso es lo que yo pienso. Que está bien, te me cuida. Gracias, igual. 809-227-2749. De un principio se dijo de que esto es un show mediático, eso es para ponerle un bobo al pueblo dominicano y que bueno, cayeron presos. Así es. ¿Por y entonces? Así es. ¿Cuál es el culpable? Así cuando viene a vernos a nosotros, es Francis Pérez. Stanley, yo creo que es tiempo de unos consejos comerciales y regresamos con el contenido de su programa
resumen informativo con Starling Mateo Félix. Tenemos un compromiso, sí. Señores, no le cambie, retornamos con más resumen informativo con Starling Mateo Félix. ¿Necesita materiales y equipos eléctricos de calidad? Aquí tenemos la solución. Ferretería Loren, la ferretería más completa de Yamasá y sus zonas aledañas, con todos los materiales de plomería, refrigeración, materiales de construcción, motores para nevera y piezas nuevas y usadas. Todo tipo de tornillo, aquí lo encontrarás. Teléfono 809-525-0305. Somos distribuidores exclusivos de Block Curry. Ferretería Loren, donde hay de todo y para todos. Para visitar el mejor ambiente de la zona, de Peralvillo y Yamasá, visita Servicentro Bota y Eje en Caribe. Para compartir, contamos con una amplia gama de servicios, un carwash, un restaurante, estación de combustible y el más completo bar de la región, bebidas nacionales e internacionales, pistas de baile y la mejor variedad de música con la animación de los mejores DJs. Servicentro Bota y Eje. Estamos ubicados en la calle principal, Peralvillo, número 24, Servicentro Bota y Eje. La que antes fue Pollo Mor, ahora es Pollo Cibao. Pollo limpio, pollo higiénico, pollo sano, al por mayor y al detalle. Atendido por su propietario, Freddy Sánchez, y un personal altamente calificado. Estamos ubicados en la Juan Pablo Duarte, próximo al cuartel de Yamasá. No te pierdas, el pollo de mayor calidad lo tiene Pollo Cibao. De Wellington Moda Contemporánea, la tienda más completa de la capital. Es pantalones de hombres por 1,200 pesos. Shirt de cuello 3 por 500 pesos. Aquí encontrarás todas las marcas y modelos para que arme tu pinta con los mejores pedales contemporáneos. Estamos ubicados en la Ortega y Gasset, esquina Nicolás Llobando. Para tus pedidos o encargos puedes llamar al 809-566-7442 y al 809-975-5279. Con las finas atenciones de Justo Montero, de Wellington Moda Contemporánea, donde vistes tú y visto yo. ¡Ey! Eso me motiva. La que más barato vende de toda la vida. Block, cemento, varilla, tumo, madera, zinc, playwood, pintura. Y todos los artículos de ferretería. Ferretería La Popular, ubicada en la calle María Matilde Esteves, en el centro de Yamasá. Contacto 09-525-0603. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora con la administración de David Popular. Recuerda que para la construcción, la mejor ferretería La Popular. La que más barato vende. ¿Deseas denunciar algo en tu comunidad? Solo llámanos al teléfono que aparece en pantalla o síguenos a través de Facebook, YouTube o Twitter. Gracias por continuar con nosotros a través de su programa Resumen Informativo con Starling Mateo Félix. También quiero compartir la crítica que hizo el procurador. Óigame bien. El procurador general de la República, James Arlain Rodríguez, calificó de funesta la decisión que varió la medida de coerción a los implicados en los sobornos pagados por Odebrecht, adoptada por el juez Ortega Polanco, el cual fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este caso. Vamos a esta llamadita que viene ahí, Francisco Rondón y Víctor Díaz Rúa. Hello, buenas. Buenas noches. ¿Su nombre de dónde? Buenas noches. De aquí de Cancino. La gente Cancino, adelante, hermano. Oiga, la verdad lo que usted dice, que eso es un relajo. Sí. De la justicia, porque aquí hay que robar mucho. No robe poco, robe mucho para que lo suelten. Si usted se roba una libre yuca para comérsela, lo mata el mismo juez, lo manda para la victoria, sin límite de tiempo. Y mire esa gente cómo lo soltaron. Como que nada de nada. Gracias, hermano de Cancino. Así está la situación. Él critica esa parte del juez, pero fue el mismo juez que llevó el caso, ¿verdad? Ortega, y el mismo juez le varía también la medida de coerción. Como varió también el destino de Ángel Rondón, que se fue destinado para la victoria y después varió que fuera
Anahayo, hombre. ¿Te recuerdas? Sí, claro, mira. Nosotros tenemos que dejarnos de tanto maquillaje y tanta cosa. Señores, la justicia de este país es así. Eso es algo tramado. De un principio se habló que era un show mediático. Sí, una película. De que todo iba a terminar así. El capítulo de esa película de Brecht iba a terminar de esa forma. De un así principio es. Nosotros hablamos eso. De que escríbelo. Que iba a ser así. Y así va. Y va y será así. Con el mismo rumbo de cómo terminó el caso de Félix Bautista también. Sí. Engavetado. Así es. Nadie ha hablado más de ese caso. Le echaron tierra. Félix Bautista ganó. Con muchos votos. ¿Eh? O sea, uno de los más votados. ¿Tú me entiendes? Entonces, la justicia de nuestro país es así. Da lástima, ¿verdad? Da lástima que el dominicano tenga que expresarse de esta forma. De dónde ya lo demás, no robe poco, roba mucho. Sí, así es. Porque la cárcel dominicana está llena de inocentes, de personas que han cometido errores, ¿verdad? Sí. Se han llevado 5 libras de yuca, 3 fundas de pan, un chin de chinola, ¿tú me entiendes? Y cuando cae la cárcel salen peor. Así yo entrevisté a Cruz Jiminián, el doctor, ahí en Cristo Rey, en su clínica, y él hablaba que hay personas que han cometido errores, pero cuando entran, salen peor. En vez de salir regenerados, salen degenerados. Salen peor. Salen peor. Sí. A diferencia también, claro, de la cárcel de Monteplata, de la modelo que está Pujols, Santo Teófilo, que está haciendo un buen trabajo. El nuevo sistema penitenciario. Sí, está haciendo un buen trabajo, que también voy a compartir con ustedes, que ya dieron su inicio al año escolar. Los internos caminaron en las calles principales de la provincia de Monteplata. Vamos a compartir con ustedes rápidamente la historia. Veamos. Quisimos, conjuntamente con nuestros coordinadores del equipo del proyecto AMIL con la comunidad. Vamos a compartir, vamos a compartir ustedes de la parte donde ellos dieron inicio al año escolar, donde se están formando, ¿verdad? En esa parte ahí en Monteplata, en la cárcel modelo, que de la mano de Santo Teófilo Pujols, que está haciendo un buen trabajo con los internos. Vamos a ver si ya el control lo tiene preparado para compartirlo con ustedes. Veamos. La bandera dominicana y con una banda de música, escenas de interno del Centro Correccional CCR 9 de Monteplata, acompañado del director Santo Teófilo Pujols, caminaron por las calles principales del referido municipio, dando el inicio al año escolar como eje principal de su formación durante su estadía en la cárcel. La Procuraduría General de la República, el modelo de gestión penitenciaria y el Centro de Corrección y Rehabilitación Monteplata engalana en este hermoso día la provincia de Esmeralda, la provincia de Monteplata, proporcionando así la celebración del año escolar 2017-2018 con los internos que pertenecen al programa de Medio Libre. Asimismo, realizaron formalmente un acto en el centro correccional. Los internos mostraron su talento a las autoridades que allí hicieron presencia a la apertura escolar de los privados de libertad. Es un placer para nosotros y esperamos que la comunidad le dé a los internos la segunda oportunidad. Está muy bien, excelente, porque cada vez que una persona se capacite, no importa el lugar donde esté, es mucho mejor para la sociedad, porque sabemos que es un miembro más que cuando se reintegre a sus labores, va a ser una persona que va a estar capacitada. El director del centro agradeció el apoyo de todos los que allí se dieron cita y le exhortó al pueblo dominicano de que todavía hay esperanza de una segunda oportunidad. Bueno, ustedes vieron, señores, esta marcha muy bonita. ¿Qué es esto, más lindo? ¿Verdad que sí? Ellos también merecen una oportunidad, porque si a Rondón y a Víctor Díaz Rúa le dieron una, ¿verdad? Ellos también merecen una oportunidad. Un trabajo que está haciendo Santo Teófilo Pujols en la cárcel modelo de Monteplata. Muy bien, esa parte donde se están formando los internos. Así es. También da lástima decir de que en República Dominicana hay una desigualdad social entre pobres ricos y presos pobres. El que no tiene dinero son rana. Sí. En el caso de Rondón y Víctor Díaz, eran los mejores. Príncipe. Son príncipes en ese caso. Entonces, yo no sé cuándo se va a terminar esa situación. Personas que están por menos
están cumpliendo más. Sí. No se le están dando la oportunidad que deben. Ni las condiciones. Pasará lo mismo con la autora intelectual. Con Marlon. El caso Emily. Bueno, vamos a ver. Con Marlon y Marlon. En el caso de... Vamos a ver si... ¿Qué usted si, piensa? De... Bueno, en mi caso creo que es una situación que ha consternado al pueblo dominicano. Igual que el caso de Brecht. Lo que pasa que tal vez esta persona no tiene la misma influencia que tienen estos privilegiados de la justicia, privilegiados del partido, porque que no sea de un partido político va cuesta abajo. Pero se le va a dar seguimiento a ese caso también de Emeline, a ver cómo se va a manejar con el caso. Y también una parte, usted hace un análisis, Francis, de esto, que tal vez puede ser que Marlon fue víctima de la presión de la madre. Puede ser. Porque cuando viene a ver, como ella sale hablando, se ve que maneja el muchacho. Sí. Y ella se ve también que complace demasiado. Es un problema muy grande cuando usted concierne, consiente mucho a sus hijos. Entonces, cuando viene puede ser víctima de eso, pero un cobarde. Porque él no podía hacer esa situación y tiene que pagar así lo que hizo. ¿Usted quiere opinar sobre eso, Francis Mira, Pérez? El joven se le ve que es un consentido desde la concepción de ese joven. Mire cómo se llama la madre. Marlon y Marlon. Entonces, se vio tan presionado, él se le ve que es un mantenido, porque hay personas que su padre y su madre le pueden decir, haz esto, pero hasta se van de la casa y dicen, no, yo voy a permitir que mi hijo nazca. Pero este parece que al ser un mantenido, un consentido de la madre, pues siempre la madre lo manejó hasta las últimas consecuencias, Tarlin. Eso es, claro que es así. Así, vamos a llamadita. Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Herrera. La gente de Herrera. Mira, sobre esa muchacha que mataron, esa muchacha se ve que ahí... Pero ustedes los periodistas tienen que pensar eso que yo les voy a decir. Mire, ahí había un interés, la madre con el hijo. ¿Te oye? Sí. Porque en la condición que mataron a esa muchacha, se da a demostrar que ella fue que lo hizo todo. ¿Te oye? Pues el muchacho no quería. Es lo que le estoy diciendo, que puede ser víctima de esa situación. Ella tiene interés de él, y eso ustedes tienen que combatirlo. Que lo investiguen así. Gracias. Es como estaba diciendo, ¿verdad? Cuando este muchacho fue víctima, no es que lo estamos afirmando, sino un análisis, una hipótesis de que tal vez él fue víctima de la presión de la madre. Sí, claro. Se vio acorralado, ¿verdad? Él como un cobarde, que nunca en ningún momento fue hombre, ni lo ha sido, pero tal vez se va a formar como un verdadero hombre en la cárcel. Digo yo, nadie sabe, cuando viene nos sorprendemos. La victoria que ahí lo forma. Cuando viene a ver nos sorprendemos. Porque en este país es el país de las maravillas, que hoy tú te crees una cosa y sale otra. Entonces, vamos a ver. Pero, la madre, que otra cosa que le voy a decir. Hello, buenas. ¿Su nombre de dónde? Sí, buenas. Sí. Buenas tardes, señor Miró, que me llama. Adelante, hermano. Sí, me estoy llamando. Yo soy el señor de Yamasaki, estoy hablando de acá. Sí. Claro, claro. Pero yo le quiero llamarle, estoy llamando desde un móvil porque tengo los teléfonos dados ya por acá. Con relación a esta situación de Marlon, yo creo que dijo uno de los personajes, decía como que el infierno era chiquito para eso. Que el infierno es chiquito para ellos. Ajá. Y se fue. Sí, parece la cosa. Bueno, voy a marcar. Parece que acabaron. O se le fue la señal. Lo dijo. Otra cosa, hay gente que dijeron, no, que una madre tan cruel. Pero mira, Francis, manejando de las dos hipótesis, ¿verdad? Ajá. Vamos, ejemplo que el muchacho fue víctima de la presión de la madre. O tal vez el muchacho se vio acorralado y cometió el hecho por cobarde. Una madre, como madre, hace eso y más. ¿Tú me entiendes? A apoyar al muchacho. En el sentido que te digo, de que tú ves a un hijo, comete un error así, entonces tú lo das apoyo. Sí, pero eso... Pero ninguna de esas dos razones se puede justificar. Eso es aberrante. ¿Sabe? Eso me está planteando una persona y digo yo, señores, por más que usted quiera pintarlo, por más que usted quiera decir que porque era la madre de Marlon,
que le dio la mano estuvo muy mal. Starling, que se está hablando de un homicidio, se está hablando de un infanticidio. Padre, se está matar a su hijo hablando también de que hay un feto que tiene ya más de la mitad del periodo de embarazo, hermano. Así es. Entonces, el tú coger, querer desaparecer a tu nieto, a tu hijo, a tu nuera y a tu esposa, porque eso, hay que darle la lectura que eso manda. Óyeme, Stalin, hay que tener la cachaza dura. Agalla. Hay que tener agallas. Dios mío, ¿eh? Para tú instrumentar y pasar por tu mente tan aberrante. La mente. Óyeme, hoy tú sabes, porque no estamos hablando. Maquiavélica. Claro, hermano. Entonces, eso es lo grande. Y además de una persona prácticamente educada. Mira, Francisco, yo me voy a ir más lejos. Yo creo que cuando una persona va y orquesta un plan como este, porque eso fue como muy preparado, ¿verdad? Claro. Yo creo que tal vez hay que investigar el pasado de los dos. Sí, pues claro. De la madre. Sí, sí. Porque tener el valor, sí, sí, el coraje. Son gente que viene. La mente. Porque como hablan esos dos actores que yo espero que le den el premio Nobel o que le den un Oscar. De actuación. Hermano, pero yo no sé la película. Un Oscar de actuación. Un Oscar. Sí. Oye, se están perdiendo talentos buenos como esos dos. Son dos actores. Sí, así es. Como ellos saben hablando, suene fríamente. Pero ¿qué pasa? No hay nada oculto que no salga a la luz. Así es. Donde ellos hablan como que nada de nada. Y tú sabiendo que tú mataste a una muchacha allí. Y sabiendo lo que hiciste. Tú hablar como en cámara, como que... No está pasando. Lo sencillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Investigar el pasado. Porque eso es una cosa así. Entre terapia familiar, terapeuta familiar, psicólogo, que estudien el pasado de estas dos personalidades. Porque estas personalidades, Starling, deben tener algún trauma. Es lo que entiendo. Es más, mira, yo no creo que esa mujer ha administrado muy bien los fondos, las instituciones que haya entrado. No creo. El ingeniero que, ¿eh? No que creo. Se mencionaba con dinero oculto, con de fondos. Pero lo estoy diciendo, sí, una persona que puede hacer eso, imagínate, de orquestar un plan, orquestar un plan para quitarle la vida a una joven, sí, embarazada. Entonces tú das para evadir impuestos. Sí. Para malversar muchos fondos, sí. Para eso y más. Entonces, que no se quede así, que investiguen por completo en general esa situación. Francis Pérez. Y también, Starling, decirle a las autoridades también que se profundicen los dos casos de la jovencita de Cotuí y de la de aquí de San Cristóbal también, porque no se ha dado una connotación. No sé por qué. Vamos al teléfono y al pueblo, Starling. Se quedó frisado el número, no sé qué pasó. Venía la llamadita ahí. Vuelva a intentar. Así está la situación. Bueno, control. El núcleo familiar se nos va de la mano. Se ha ido. Se ha ido. Eso, siempre hacemos mención de eso. Claro, nosotros esperamos que el pueblo dominicano pueda sembrar en los hijos. Señalar los valores morales que se han perdido, espirituales. Que se han perdido, claro. Los valores también espirituales. Señores, congréguense. Vayan más a la iglesia. Sí. No pase por la iglesia. Permita que la iglesia pase por ustedes. Así es. Y nunca tener esa mente... tan diabólica, hermano. Dios. Señores, agradecer al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí. Y a ustedes por abrir las puertas de sus hogares para mantenerse informado en ese su programa. Resumen informativo con Starling Mateo Félix. Pase feliz resto de la noche. Bye, bye. We'll be right back.